En Colombia, en los campos, la gente da gritos. Huyen, son desplazados. En Colombia le temen los extranjeros a nuestro país. Y nosotros mismos tememos ir por los caminos. Este es nuestro Colombia, pero Dios vino a libertarla. En estos últimos tiempos le he preguntado a Dios por qué nos ha dejado para el final. El Señor ama a nuestro país. Y nos dice que nos deja para el final por ser los más débiles. Él ha enviado a los más fuertes adelante. El Señor levantó a un Abel, a un Abraham, y los contrató a las 6 de la mañana. Levantó un David y a profetas como Isaías y Nehemías, y los contrató a las 9. Al mediodía contrató a hombres como los apóstoles, Pedro o Pablo. Por eso de las 3 de la tarde contrató a misioneros americanos, ingleses, que han regado su palabra por todo el mundo. Y ahora, al final del gran día de la humanidad, nos contrata a nosotros, que somos los más débiles, porque Él viene a mostrar su poder. Entre más débiles somos, más glorioso es lo que Dios puede hacer por esta nación a través de nosotros. ¿Qué consiguieron? Solo esto. Habían 3 cadáveres más abajo. Parece que le quitaron la comida. Si no hacemos algo, nos vamos a morir de hambre. Por eso, ahora es el tiempo de los débiles. Es el tiempo de Colombia. Gracias, mija. ¡Camará! ¡Que no adivina quién está subiendo! La estrategia está funcionando. Les doy 6 meses para que se entreguen, hijueputas. No sabemos cuántos más hayan allá arriba. Esos hijueputas controlaban toda esa llanura. Mire ahora dónde los tenemos. Acorralados como perros. Y entre más perros, menos les alcanza la comida. La cuestión es de analizar. De saber exactamente contra qué nos estamos enfrentando. En palabras del presidente Uribe, menos tiempo en la oficina y más tiempo en el campo de batalla. Tomemos un descanso de 5 minutos. Diga, Martín. Mi general. Martín, le cuento que a los hombres les ha gustado mucho esos radios que usted nos dio. Esa emisora está pegando duro entre mis muchachos. Me alegra mucho, mi general, para eso estamos. Entonces, ¿se va mañana a repartir libros? Sí, mi general. La gente ha estado escuchando la emisora y nos ha pedido libros. Tenga cuidado, Martín. Eso por allá está caliente. Ese bandido Nacho no le respeta la vida a nadie. Bueno, mi general. Mi general, he estado pensando durante mucho tiempo en subir la montaña. ¿Y eso a qué quiere subir usted por allá? Quiero saber si allá se escucha la emisora. Me gustaría montar un transmisor en un cerro de esos. Martín, esa montaña está vuelta a un mierdero.
Le digo de una vez que es mejor que no suba por allá. Esos cerros están llenos de guerrillos. Y los paracos están en el piedemonte cerrándole el paso a todo el mundo. Están tratando de matar a esos bandidos de hambre. Ya ni las remesas suben. Imagínese, Martín. Los pobres campesinos no pueden bajar ni al pueblo a comprar comida. Nosotros hemos tratado de meternos. Pero hemos perdido muchos hombres. Eso es un campo minado. Aquí no se sabe ni quién es quién. ¿Qué traen los bultos, Saúl? Solamente una remesa. ¿Remesas para quién, Saúl? Para mi familia. Diga la verdad. Ustedes saben que yo voy al pueblo una vez al mes a traer remesa para mi familia. Yo como que no le creo que esta comida sea para su familia, Saúl. ¿Para quién es la comida, Saúl? Ya les dije, para mi familia. Hágalo. Si me van a matar, no sean cobardes. Deme una pistola. Abuelita, me regalas piña. Sí, mamita. ¿Por qué miras tanto esa montaña, papá? Esa es la montaña donde quiero instalar el nuevo transmisor que viene. ¿Crees que nuestra señal alcanza a llegar hasta por allá? Bueno, en teoría podría, pero no hemos recibido ningún reporte de alguien que haya escuchado la emisora en esa montaña. ¿Y no se puede hablar con alguien para subir a ver? Con el general Saavedra. Ya hablé con él. Dice que hay una tremenda guerra por allá. ¿O sea que no se puede? No. Sin un milagro, no. Me van hablando ya, a ver qué es lo que está pasando. Mi comandante, las remesas se están acabando. ¿Ustedes no entienden? De la única forma que vamos a salir de estas con amigos. ¿Cuáles amigos? Si nos tienen aquí abandonados, hermano, aguantando hambre. ¿Y la bajada qué pasa con esa maricada entonces? No se puede bajar. Ya están jodiendo hasta los campesinos, hermano. Los muchachos pueden seguir cazando lapas, pero se están acabando. Y cuando los bichos pisan las minas, pues ya no sirven. Pues tenemos que hacer algo ya, antes de que ya no podamos hacer nada. Pero Dios quiere unos amigos que van a responder a Dios por bondad y por amor. ¡Levanten a esa hijueputa! El gringo sigue repartiendo más de esos libros, camarada. ¿Dónde están? Siguen en el caserío, comandante. Tráigamelo. Me vale menos la vida de un gringo que le da un paraco. Viejito, esta es una de las ideas más estúpidas que a usted le hubiera podido ocurrir. Viejito. Mi comandante Noel, usted no lo ha visto en más de 15 años. No sabemos si él ha cambiado su forma de pensar. Yo sé que no lo he visto durante... ¡Ah, se da cuenta! ¡Cállese, Eduard! Yo sé que no lo he visto durante mucho tiempo. Yo sé que es de confiar, hombre. Creámosle a él. Él es mi amigo. Pues después no me van a salir con el cuento que todo salió mal. Escuchen, y eso es lo que vamos a hacer. Que el que manda soy yo, joven. Escuchemos, mi comandante. ¿Ya lo pudieron ubicar? Sí. ¿Qué pasó?
Lo tiene Nacho. ¿Se da de cuenta lo que yo le estoy diciendo? Pues hay que llamar ya. Entiendo que se consigue un ganado. Del bueno, traído de afuera. Ya me lo están trayendo al matadero. ¿Y usted cree que eso sea necesario? Mire, viejito, ¿por qué no se preocupa por sus cosas allá? Y deje que yo me encargue de mis asuntos por acá. Mire, ya hemos tenido cacharros con esas vacas. Y créame que no tienen nada de carne. Tenga mucho cuidado. ¿Me está dando órdenes? No, lo estoy aconsejando fuertemente. Sería muy desafortunado que usted se metiera en problemas por exceder su autoridad. Espero que no haya sido sin conveniencia pegarme la visita por aquí. ¿Sabe? Al contrario de lo que usted u otras personas piensen, aquí respetamos las opiniones religiosas de las personas. Por la misma igualdad que disfrutamos, animamos a nuestra gente que lea y conozca muchas cosas. Y al final del día, están aquí, porque consideran que es la alternativa más adecuada. No puede ser tan ignorante, señor Martin, de pensar que las personas están aquí por ignorancia. Aquí nadie obliga a nadie. No, claro que no. Como siempre, agradecemos mucho su visita a la región. Pero ya es hora de que se vaya. Y no se le ocurra volver más por aquí con esos libros. Esta vez lo salvaron, Martin. Pero lo están buscando. Y no creo que se salve dos veces. La ideología de la guerrilla está basada en el marxismo. Supuestamente Marx era ateo, pero en sus propios escritos, Marx reconoce la existencia de Dios y decide rebelarse abiertamente en contra de él. El libro comprueba que Marx no era ateo, era satánico. ¿Y eso por qué les molesta tanto? Porque si Dios existe, uno no regresa al polvo después de la muerte. Uno tiene que rendirle cuentas de lo que ha hecho. Martín, ¿cómo le fue? Mi coronel, ¿cómo está? Bien. Ya me informará mi general que llegaron bien. Bueno, mi coronel, gracias. Déjelo pasar. ¿Aló? ¿Aló, Martín? Sí, ¿con quién hablo? Es que por acá hemos escuchado su emisora y nos gustaría que nos pegara una visita. Claro, ¿y por qué lados andan? Es un poco lejos. Recuérdeme su nombre. Mire, no puedo dar un nombre en este momento. Necesito que confíe en mí. Soy un viejo amigo suyo. Le voy a decir exactamente a dónde tiene que ir. Necesito saber si usted viene. ¿Aló? Sí, está bien. ¿Está seguro? Sí, yo voy. ¿Quién era? No sé. Pero están escuchando la emisora en la montaña. Es mejor que no le diga a su mamá lo que nos pasó hoy. Bueno, las suposiciones son... Hay tres filos. Julián y Gabriel les acaban de dar una mano por este. Están heridos. Pero lo más importante es que están acorralados, sin comida. Lo mejor es atacar ya, hoy mismo. ¿Cuál es el mejor lado? Gabriel, ¿qué reporte tiene? Padre, interceptamos una llamada que hicieron ayer desde un celular que nos hace pensar que tienen el resguardo principal contra el último filo. Deben de tener algún duro ahí. ¿Tienen coordenadas exactas? Pues es difícil saber con exactitud, pero sí tenemos coordenadas. Estamos entre este y este. Entonces lo mejor es subir por este otro lado. Este filo está lleno de guerrilla y minas. Sabemos que tenemos el área asegurada hasta este punto. Es una vuelta más larga, pero de menos riesgo. Si no la hacen, los joden antes de llegar hasta arriba.
cuchillo qué piensa? Si tenemos una idea aproximada de dónde están, es mejor cogerlos recién golpeados antes de que se puedan movilizar. Julián. Nosotros estamos listos, padre. Entonces, no pierdan más tiempo. ¿Usted dónde cree que va? Voy contigo. No, señora, usted se queda aquí. Papá, antes de que me digas que no, escúcheme. Cuando Nacho nos cogió, yo pensé que te iban a matar. Y estaba muy asustada. Lo que pensé en ese momento era que tenía que orar y pedirle al Señor que me diera paz. Y en ese instante, yo no sé cómo, pero me entró una paz que no puedo ni describir. Y yo sabía que aun si nos mataban, no importaba, porque Dios estaba con nosotros. Y supe que Él no nos da un espíritu de temor, sino de amor, poder y una mente sana. Ya no tengo miedo, papá, y quiero ir contigo. Mi general le explicó a Martín la situación que tenemos en la montaña. Sí, él me dijo que quería montar unos equipos por allá, pero yo le dije que era mejor que se olvidara eso. ¿Por qué? Parece que salió esta mañana, mi general. Alguien lo llamó para que subiera. Este Martín sí, hombre, no me joda. ¡Sáquelo de allá! No quiero tener que explicarle al presidente por qué mataron un gringo bajo mi jurisdicción. Como ordené, mi general. ¡Atención! ¿Por qué confía tanto en él? Es un viejo amigo. Camarada. Comandante. Bueno, pues. Como que sí le rindió con la mula que le enviamos. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Qué pasó con el viejo? ¿Lo dejaron a mitad de camino? No, ahí viene. Sino que nos rindió un poquito. Camarada. Comandante, ¿cómo está? Bueno, pues. Bien. ¡Noel! Gracias por venir. ¿Esta es mi hija? Sí, ya nos estábamos conociendo. ¿Cómo es que se llama usted, mija? Aletia. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Es la misma? No, esta es la segunda. Increíble. Martín. Eduardo, mi mano derecha. Mucho gusto. Pues mire, Martín. Yo lo he estado escuchando a través de la radio hace mucho, mucho tiempo. Y me he dado cuenta de una sola cosa.
que uno sin amigos está jodido. Y una de las mejores cosas que me ha podido pasar es habérmelo podido encontrar a usted. Esta vaina está jodida, Martín. ¿Qué podemos hacer? Mire, yo cada vez que paso por estos lados y miro hacia esta montaña, yo le pido a Dios que si yo pudiera hacer algo desde aquí, yo lo haría. Y usted sabe, Noel, que esto de las emisoras es algo que vibra dentro de mí. No es un capricho nomás. Esto me lo mostró Dios cuando yo estaba amarrado allá a ese palo, hermano. Usted sabe. La única manera de alcanzar a toda esta gente con el mensaje de Dios es a través de la radio. Yo no sé si esto es entendible para usted, pero yo lo veo claro. No es una casualidad que los dos estemos aquí sentados. Lo único que yo sé es que nosotros necesitamos amigos. Yo puedo empezar asegurándole yo a usted, Martín, que mis amigos serán sus amigos. Que cualquier amigo suyo, bienvenido acá. Yo me aseguraré que no les pase nada, que no los vayan a joder por ahí. ¿Esto es carne de lapa? Sí. Hace rato que no como carne de lapa. Está riquísima. Sí, esa la cazamos hoy. Mire. Ojalá sí. Si quién no es... Martín, qué bueno que no se le ha olvidado la vida al monte. ¿Y cuánto tiempo han estado ustedes por acá? Aquí en la montaña. Harto. Su mamá no es gringa, ¿cierto que no? Yo la vi en un libro que me dio su papá, es bien bonito. Sí, ella sí. ¿Se ríen mucho? Sí. Yo casi no me acuerdo de mi mamá. Le deben hacer mucha falta. ¿Quién? Pues, sus papás. Los padres mataron a mis papás cuando tenía 9 años. A veces me agarro una rabia que quisiera matar al que se me aparezca. Pero aquí me ayudan a utilizar ese odio cuando estamos en combate. Noel es como mi papá. Él nos cuida mucho a todos. Oiga, muchacho, yo le iba a preguntar. ¿A su papá le gusta jugar ajedrez? ¿Ajedrez? La verdad no sé. Yo realmente nunca lo he visto jugando. Pero de pronto sí. A los muchachos aquí les gusta jugar mucho. Y juegan harto, ¿yo? Y tienen un cuento de un muchacho que cogieron por allá en la selva que jugaba harto. Y dijeron, no, no nos vamos a dejar de este. Y trajeron hasta el más duro. Y dijeron, no, aquí sí ganamos nosotros. Y mentiras que terminó ganando el muchacho este. Y cuando lo cogieron, él no quería estar con ellos. Y ellos tampoco querían que él estuviera ahí. Pero después, al final, él no se quería ir. Y ellos no querían que él se fuera tampoco. ¿Y qué pasó? Lo liberaron. Pues eso dicen, ¿no? Ah, ya. Menos mal. Oigan, Eddie, ¿dónde queda un baño por acá? Oigan, chinos, caminen más rápido que la monita necesita ir al baño. ¿Crees que aquellos se adelantan y puede ir por acá? Yo la cubro. ¡Hijo de puta! ¡Se nos metieron los caracos! ¡Oiga! ¡Parece que tienen un rehén! ¡Se me viene un rehén! ¡Ese es Martín! ¿Qué? ¡Que el rehén es Martín! ¿Otra vez? ¡Hágale, Martín! ¡Hágale!
¡Estás en fuego! No entiendo ese huevón que hace metido por allá. Padre Fénix, uno reportándose. ¿Qué está pasando, Julián? El ejército está subiendo por el filo norte. En 10 minutos están aquí. Hay que salir. ¡Gabriel! ¡Tenemos que evacuar! Seguro que no es mejor que suban con nosotros y traten de bajar en unos días cuando se calme la vaina. Noel, no se preocupe por nosotros. De la misma forma que subimos, vamos a bajar. Mire, usted no es el único que está peleando una guerra, hermano. Nosotros también estamos peleando una guerra. Lo que pasa es que nosotros no cargamos un fusil. Mire, tenga estos libritos que estaba pensando darle allá a los paras. Léalos y me dice si le parece que es un buen libro para ellos. Listo, Martín. Jesús es un amigo para los alzados en armas. Eso sí es preciso para esos hijos de putas. Ellos tienen que entender esa vaina del arrepentimiento, hermano. Muchas gracias por la camiseta, me quedó muy bien. Señorita, la próxima vez dígale a su papá que vengan con toda la familia. Sí, señor. Y hágale con eso lo del transmisor, hermano. Suba esa vaina como pueda. Nosotros miramos aquí qué hacemos. ¿Noel nos tomó una foto? Claro, mija, cuadre. Tomar fotos, ¿no? Sí, me encanta. ¿Y usted qué? ¿Hay algo que le gusta hacer? Pues hay algo que me gustaría hacer que nunca he hecho. ¿Ah, sí? Usted sabe que en esas ciudades como Villavicencio hay unos cuartos inmensos donde ponen fotos, así como lo que usted está haciendo. Ah, un cinema. Esa es la palabra, me gustaría ir a un cinema. Muchas gracias. Papá, cuadrese con Romairo, le tomo una foto. Gracias. Esa era la camioneta de Martín. Devuélvase. Coronel, baje la tropa de la montaña. Ya encontré a Martín. ¿Usted no escucha nada de lo que yo le digo? ¿Qué hacía por allá metido? ¿Y con Aletia? Mi general, eso está complicado allá. Esos hombres están jodidos. Hay que hacer algo ya. Y si no, va a haber un baño de sangre. Ellos por primera vez están buscando otras soluciones. Están escuchando la emisora. Quieren libros y hasta quieren poner un transmisor. Y quieren conocer a mis amigos. Martín, debe ser tan intenso, hombre. Usted va a terminar sacándome todas las canas. Esos bandidos nunca le han respetado la vida a nadie. ¿Usted cree que van a comenzar ahora? Lo están usando. Tenga cuidado, porque sea como sea, estamos en guerra. Y así usted se ponga en el medio, yo voy a estar de este lado. Y voy a hacer lo que me toque hacer. Mi general. Este es el librito que les di a ellos. Léalo. ¿Usted está seguro de lo que me está diciendo? Sí, allá lo vimos. Y este me hizo parar toda la operación. ¿Y el que se ha metido por allá? A mí no me miren. Desde que lo conozco, el tipo hace vainas. Consíganmelo ya y aclaramos esta vaina de una vez. Cítenmelo al caserío. Patrón, acabó el patrón Martín. Don Jorge lo está esperando.
cuchillo. Martín. Lo mandamos a llamar porque lo hemos encramado por allá en la montaña. Eso será de ustedes. Se nos tiró todo un operativo, hermano. Martín, ¿usted qué hacía metido por allá en un resguardo de esos? Don Jorge, no me lo va a creer, pero me mandaron llamar porque están escuchando la emisora y me pidieron que colocara un transmisor por allá. ¿Cómo así? Sí, ellos están buscando otras salidas, entonces yo fui con libros y... Martín, ¿ellos están escuchando su emisora? Sí, les llevé estos libros. Jesús, amigo para los alzados en armas. Esto está muy bueno. Léalo y me dice si le parece un buen libro para ellos. Listo, Martín, cuente con eso. Es buena idea que quiera montar un transmisor de esos allá. Si esos malparidos necesitan escuchar esa vaina del arrepentimiento. Hay que asegurarnos que esos hijueputas sigan escuchando esa emisora. Si se colocan bien los equipos, la señal va a cubrir toda el área de ellos y aquí en la base donde están ustedes también. Y así ustedes pueden estar pendientes de lo que se está transmitiendo. Muy bien, yo sé dónde se puede colocar. A cargo de subir los equipos hasta la escuela. ¡Listo! Voy a repartirle unos libritos a los muchachos. ¡Muchachos! Mire, le traje esta Biblia. ¿Ya tiene este? ¡Uy, el de Marx! ¿Y ese habla del marxismo o qué? Sí, eso echa abajo el marxismo. Después de que lo cogen, toca tener mucho cuidado porque si les da uno de ese de una, después tienen ganas de pegarle un tiro a uno. Aquí es. Todo esto alrededor está minado, así que no creo que alguien se entre a robar los equipos. Bueno, ahí tenemos nuestro sistema de seguridad. Ustedes tres, entren con los equipos. Los demás se quedan vigilando la zona. Bienvenidos oyentes a su programa Lecciones de la Historia. Sí funcionó. En este ciclo de Tome, es suyo. Ahora puede escuchar la emisora. Ay, llévele unos a Jorge, a Julián y los otros. Gracias, Martín. Gabriel. ¿Qué hay más arriba? Eso por allá hay unas fincas. ¿Por qué? Me gustaría subir un poco más a ver cómo se escucha la señal. Pues yo no tengo autorizado subir más allá de este punto. Si usted quiere subir, puede subir, pero por cuenta suya. Thank you.
vienen? Vamos, mija, rápido, rápido. Yo cojo a la niña. Despierte, mamita. Despierte. Sí, mamita, vamos, rápido. Solo dejémoslos pasar. Buenas, ¿hay alguien? Esa voz se me hace como conocida. Papito, no salga. ¿Quién anda ahí? ¿Cómo le va? Estamos mejorando la señal de una emisora. ¿Y usted quién es? Yo me llamo Martín, esta es mi hija. Buenas. ¿De qué emisora están hablando? Esta es mi esposa, Martín. Este es el señor que habla por la emisora del caraván. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo subieron hasta acá? Ay, Dios me lo bendiga, papito. Ay, mi hijita, gracias por venir. ¿Cuánto tiempo llevan escuchando la emisora? Años. Alcanzamos por las mañanas a escuchar bien, pero en la tarde no es muy buena la señal. Alzamos el radiecito allá de ese palo. Y ahí se escucha bien. Bueno, ahora van a poder escucharla todo el tiempo. Mira, esto es un radio solar. No necesita pilas porque se recarga con el sol. Y solamente está sintonizada la emisora nuestra. Lo único que tienen que hacer es correr este botón. No me diga. ¿Sí ve este radiecito, mija? Pero, sigan. No más, sigan. Mija, prepárenles algo para ellos. A mi Sebastiana le gustan mucho esos programas que ustedes hacen. ¿Cómo se llama ese programa que le gusta? El de la salud y eso. El programa del doctor Fernando. Ay, cómo nos ha servido eso. Porque es que a veces se le enferma a la niña uno. Y uno aquí en este monte. ¿Y dónde está la mamá de la niña? Ay, mamita, se fue hace muchos años. Nosotros cuidamos a la nieta. A ella sí que le gusta escuchar esas historias que dan para los niños. ¿Y es? A mí me gustan Narnia. Sí, mamita. Todos los días desaparecen personas. Unos se largan, a otros los matan. Nos tienen aterrorizados. Los paracos confiscan los víveres. Y los otros le roban a uno el ganado. Le voy a decir en serio, todo lo que ustedes dicen en esa emisora, ahí está la solución al problema. Es que no hay de otra. Esto va a reventar bien feo si mi Diosito no mete la mano. Tomairis, rápido, a ver. Debe tener la bala todavía dentro. Hay que sacárselo. ¡Tráigame el morral! ¡Que me traiga el morral! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¿Dónde está parado? ¡Este es más sonso! ¡Mira aquí, te avispa, chico! ¿Qué me van a hacer? Míreme. Míreme, Cristian. Tenemos que hacer esto. Téngalo. ¡Cójanlo! ¡Cápenle los ojos! ¡Aló! ¡Martín! ¡Necesitamos un médico urgente! Gracias por venir, hermanito. Buenas, gracias. ¿Para unas Biblias? Pues no sé, ¿qué? ¡Rojas! ¡Ah, rojas! Pues, puede tener esta.
¿Esta es la última? ¿Cuántas tiene? ¿No tiene más? Tengo este. Pues regáleme ese a mí. Ya me lo leí, pero... ¿No tiene la otra Biblia, la camuflada? Sí, puede que tenga unos nuevos testamentos en la parte de atrás. ¿Sí, señor? Tengo estos nuevos testamentos. Muy gracias. Bueno. ¿No tiene por ahí el libro ese de secuestro? Ah, ya le entregué el último, pero pueden turnárselo. Mire, coja este que también lo escribí yo. Luis jefe, muchas gracias. Bueno, ¿se le escucha en la emisora? Sí, claro, señor. Por ahí pasa música bacana. Sí. Aunque por aquí no se escucha todo el tiempo. Mire, yo tengo unos libritos, unos radiecitos. Estos son radios con panel solar. Entonces no les tiene que poner pilas porque funcionan con el sol. Y solamente con, moviendo este botoncito aquí les pone a funcionar. Ah, listo. Qué bien. Muchas gracias. Gracias. Aquí hay uno prendido. Bueno. Esté muy bien. Bueno, que tengan un buen día. Martín, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Patrón, el gringo acaba de cruzar el puente. Van hacia la montaña. Y llevan remesas. 40 arrobas. Porque lo vimos. Sí, nosotros lo vimos con la comida. Y el ejército está involucrado también. Sí, yo vi todo. Algo raro está pasando por acá. Listo, patrón. A la orden. Acá estamos pendientes. Venga, hermano. ¿Cuánto cree que nos paguen por esta información? Harto. A mí algo de este cuento no me cuadra. Pues se debe usar de ellos, hermanos. ¿Qué cree? Es un traidor. Él no es un traidor. ¿Usted cómo sabe que no lo están usando para llevarles comida? ¿O acaso usted ha escuchado de algún gringo que se meta a un campamento de esos y lo vuelvan a dejar salir otra vez? Martín, ¿qué me trajo? Pues está de buenas, porque hoy me fue muy bien. Traje unas cachamas. ¿Sabes? Ante los sonidos de nada. Este pescado no es nada. Cuando entre la temporada del jamú, nos traerá unos jamuzotes y yo le voy a ayudar a venderlos. Mijo, a Martín le pasó algo. ¿Ve esto? Carne del mejor ganado de este país. Ganado que ya estoy cansado que compartamos con ladrones. Si les ha dado comida, no es porque sea uno de ellos. Y créame que él no es un traidor. We'll be right back.
Nosotros lo estábamos esperando. Siga, por favor. Siga, doctor. Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Lo tripearon, doctor. ¿Y usted hizo esto? Pues Chinita le salvó la vida. Pero si hay que desinfectar, necesito que vaya a hierva agua y me consiga unas toallas limpias. Y si no hay, ponga a hervir una. Sí, señor. Cristian, Dios se lo va a sacar de esto. Estaba viendo que mandara a alguien. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Va a estar lo más de bien. Le hice una limpieza quirúrgica. Tocó limpiar las partes infectadas y eliminar los restos de infección que tenía en la herida y en los sitios de los drenes. Pero va a estar bien. ¿Qué más necesitamos? Tienen que estar pendientes del funcionamiento intestinal y renal. Yo dejé todas las especificaciones con Yomairis. Ella es muy buena. Ella sabe qué hacer. Sí, esa Yomairis es tremenda. Andrea, tráigale un tinto al doctor. Sí, camarada. Doctor, ¿cuánto nos va a cobrar por esto? Miren, ¿saben una cosa? Yo tengo un hijo, de la misma edad de Cristian. Yo no podría cobrarle a mi hijo. Estamos muy agradecidos. Bueno, nosotros tenemos que arrancar, pero les trajimos algo. Ya quedó todo instalado abajo en la escuela. Los paramilitares están escuchando la emisora y los campesinos. Gracias, Martín. Sí, denle duro a esos hijueputas por esa radio, Martín. Qué bueno. ¿Cómo le fue subiendo los equipos? Eso por ahí me ayudaron. Puchito de café no le va a alcanzar para todo ese gentío. Ay, Chito, ¿no ve que no hay más? Hay que rendirlo. ¿Qué es lo que tanto busca usted? No hay nada para darles con el café. Eso no se ponga a dar más vueltas y lléveles eso así ya. ¿Qué hizo el doctor? Noel, tiene que enseñarle a su mujer a hacer el tinto más rápido. Yo creo que hay mucha gente como este doctor que podrían ser nuestros amigos. En este momento, lo más importante es esta cuestión de la comida. Necesitamos amigos que nos suban la comida. Necesitamos a alguien con influencia. Hay un padre en Granada. A este Noel con esas ideas tan hijueputas. ¿El padre ese que visita a los campesinos? Sí, los paracos hasta ahorita no le han puesto problema. Esto es una huevonada, hermano. ¿Usted qué cree que van a pensar nuestros camaradas si nos ponemos a traer por acá un cura? Pero luego usted les va a decir, gran huevón, ¿o qué? Les cuento, hay buenos reportes de ese tipo. ¿Usted cree que un cura va a subir hasta por acá? Yo no sé de dónde salen ustedes con ese tipo de ideas. Pues es la única idea que hay, hermano. ¿O es que usted tiene otra? Es que usted como que no entiende. Si lo encuentran subiendo, primero se destapa que estamos jodidos. Y segundo, lo joden a él. Lo puede subir Martín. Incluso, él nos puede conseguir el número. ¿Y cómo se llama el cura? El padre Julián. Fernando, no sabe cuánto me alegra que haya venido. No hubiéramos podido hacer algo mejor por esa gente. Menos mal que todo salió bien. Cualquier cosa me avisa. Saludos a Solvis. Ok.
Amigo, ¿cómo le fue bajando? Bien, llegamos bien. Ah, qué bueno, Martín. Mire, es que yo lo llamaba para una cuestión. Necesito conseguir el número de un padre Julián. ¿Sí sabe de quién estoy hablando? Sí, claro. Pero es que yo no sé si está autorizado para darle ese número. Me tocaría comunicarme con él a ver si me permite dárselo. Yo entiendo. Haga lo que sea para conseguirme ese número y me avisa. Julián, lo llamaba para una cosita. Es que me llamaron del otro lado y parece que les gustaría comunicarse con usted. Yo quisiera saber si usted me autoriza para darles algún número suyo, para que usted hable directamente con ellos. Se van a entregar. Ajá. Espere. Sí. Ajá. Ok. Ya conseguí el número del padre. ¿Aló? Buenas tardes. Quisiera comunicarme, por favor, con el padre Julián. ¿Con él habla? Habla con el comandante del Frente 26 de las FARC. Entiendo que Martín informó que lo estaríamos llamando. Sí, hemos estado esperando su llamada. ¿Qué puedo hacer por usted? Pues, primero que todo queremos decir que estamos muy agradecidos por toda la labor que ustedes han hecho en estas zonas tan necesitadas. Y por parte de este frente queremos solicitar una audiencia con usted. Entendemos que usted es una persona muy respetada, con mucha influencia en la zona. Pensamos que nos podría ayudar a orientar concerniente a algunos asuntos que nos gustaría que lo discutiéramos. Ajá, sí, entiendo. Y nos parece lo más pertinente que Martín lo acompañe hasta aquí y nosotros garantizamos su seguridad. Perfecto. Cuadremos la cosa para el martes. Y a partir de ahí miramos cómo evoluciona la cosa. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad. Me parece muy bueno que por fin hayan llegado a esa conclusión. El padre quiere subir el martes. Voy a llamar a Martín. Huevón, estos hijueputas se van a entregar. ¡Funcionó! Usted sube el martes. Y llame que me traigan a Martín, que él va a subir con usted. Yo no entendía qué tanto hacía usted metido por allá en la montaña. Y me preguntaba por qué habían tantas incongruencias entre lo que usted me decía y los reportes que me llegaban. Y le cuento que dudé, realmente dudé de usted. Hasta que por fin entendí qué era lo que estaba haciendo. Le cuento que nadie lo hubiera podido hacer mejor. Pues realmente yo no hice nada, ¿sabes? Yo no sé usted cómo lo hizo, pero esa huevonada de pagar mal con bien, como usted dice, funciona, hermano. Ahora no se me comprometa para el martes. Tengo todo cuadrado y vamos a mandar a Gabriel para que negocie la desmovilización de esos tipos. Y usted tiene que estar ahí. Al fin y al cabo, usted fue el que logró todo esto. Amigo, lo estaba llamando por acá para una subida el martes. Sí, acerca de eso. Usted fue el que programó eso. Claro. Pero, ¿usted ya habló eso con los demás? Claro, ya discutimos todo y nos parece que es lo más sensato que podemos hacer en este momento.
¿Pero por qué? Mire, Martín, sinceramente, nosotros quedamos muy pensativos con lo del doctor. Nos parece que hay que buscarle una solución a este problema. Una solución por las buenas. ¿Pero usted cree que la mejor salida es con esta gente? Mire, Martín, yo sé que usted no está de acuerdo con todo lo que ellos hacen. Pero al fin y al cabo ellos son autoridad en muchas partes del país. Gústenos o no. Ah, y otra cosita. Yo le prometí a Andrea que haría todo lo posible para que mi suegra pudiera venir unos días a visitarla. A ver si me la ayuda a subir por acá. Pues sí. Listo. Es que no estoy seguro si esto es una buena idea. ¿Aló? ¿Noel? Martín, ¿cómo está? Martín. Cuchillo. Martín. Bien. ¿Cómo le fue con la instalada de los equipos? Muy bien, muchas gracias por toda la ayuda. Gabriel nos trajo los radios. La señal está nítida. ¿Tiene por ahí más radios para repartirle aquí a los muchachos? Claro, don Jorge. Y tengo otros libritos también. Martín, tengan cuidado por allá hoy. Si no sabemos de ustedes antes de que se acabe la semana, vamos a sacarlos de allá. ¿Y Gabriel dónde está? Yo creo que debe estar listo. ¿Usted qué cree que quieran, Martín? Yo no sé. Pero vamos a estar bien. No se preocupen por Gabriel. ¡Chachos! Van a ver que les van a dar unos radios. Estos son unos radiecitos solares que funcionan con este panel. Y aquí pueden subir el volumen y prenderlo. Y con este sintonizan las emisoras nuestras. Sí. Estoy listo. Gabriel, usted no se conocía con... ¿Cómo es que es su nombre, doña? Milsen. Ah, sí, doña Milsen. No. No, no nos conocíamos. ¿Cómo le va, doña? Dejen que yo hable. ¿De dónde viene, jefe? De aquí nomás, de la emisora. ¿Ya les dieron los libros nuestros? Para que comparta con sus compañeros. ¿Y hacia dónde se dirige? Aquí nomás a repartir unos libritos y a visitar unos amigos.
¿Y quién tiene ahí? Ah, sí. Unos amigos. Caballeros, ¿me permiten una requisa? Señora, sus documentos, por favor. Caballero, ¿me acompaña por este lado, por favor? Claro. Mire, yo no sé qué es lo que usted está haciendo. Yo lo único que sí veo es que usted se quiere meter a esa montaña con ese señor que parece un paraco. Y esa señora tiene pura cara de guerrillera. Yo tengo que subir. Mire, yo sé quién es usted. Ya me lo han recomendado. Y por eso mismo es que no puedo dejarlo seguir. Necesito llevar a la señora a visitar a su hija que no ha visto en años y que vive aquí nomás en este cerro. Va a tener que firmarme unos documentos antes de seguir. Fírmeme acá, por favor. ¿Para qué es esto? Yo tengo que informarle a mi general que usted estuvo por acá. Y es para que yo no le tenga que rendir cuentas a él si algo malo le pasa. ¿Se acuerda de mí? ¡Arnúbal! No lo puedo creer. No ha cambiado nada. ¡Qué gusto me da verlo! Si me habían dicho que usted estaría subiendo otra vez por estos lados. Y estaba bajando pensando que sería muy bueno encontrarme con usted. Este es el amigo que estoy subiendo hasta donde Noel. ¡Qué bueno que haya subido! Oiga, Martín. Estaba escuchando por ahí esa emisora. ¡Qué cosa tan buena! Lo que usted está diciendo ahí es la única salida para todos nosotros. Cuente con mi apoyo. ¿Sí o no, padre? Claro, claro. No, Martín. Pero es que usted no ha cambiado nada. Sigue igual. ¿Y qué? ¿Siguió jugando ajedrez? Ah, de berraco sí se acuerda. Toca jugar. Toca hacer la revancha. Por ahí me dijeron que andaba repartiendo unos libros. ¿No tiene unos por ahí? Sí, claro. Qué gusto me da verlo. Qué bueno que siguió escribiendo. Para sus compañeros. Gracias, mi hermano. Esto es bueno. Bueno, Arnúbal, qué alegría verlo. Mi hermano, igualmente. Lo veo bien. Salúdeme por allá, Noel. Ok. Que me le siga yendo lo más de bien, ¿oyó? Dios lo bendiga. Ese era Nelson Robles, el comandante del Frente 55. Está colocando harta seguridad. Mi general, Martín pasó esta mañana por el retén que tenemos en la base de la montaña. ¿Qué? Sí, estaba en compañía cuestionable.
¡Este no entiende, carajo! ¿Cómo puede ser tan irresponsable? Permiso, sigo, mi general. Y si vamos al conflicto armado, que está extendido casi por todas partes, la única manera de resolver este conflicto es con la intervención directa de Dios. Si no conseguimos eso, no hay acuerdo, no hay tratado, no hay política que valga para frenar eso. Hay muchas formas y muchas clases de terrorismo. Recójame los fusiles, Andrea. Sí, recójame los chalecos. Lo último que queremos es que este padre se nos vaya a asustar. Usted, hágame el favor, vaya a lavarse esa jeta, hombre. ¿No le da pena que el padre lo vea así? Sí, camarada. Escúcheme bien. Nada de groserías mientras el padre esté aquí. Es una orden. Sí, camarada. Nada de groserías. Especialmente usted, grosero. No se ponga a decir ninguna barrabasada. Raco que no puede hablar nada sin decir groserías. ¿Sabe qué? No lo quiero ver hablando cuando oscura esté por acá. Sí, camarada. Escúchenme bien. Cuando lleguen todos, háganme el favor. Saludan bien. Saludan bien a Martín. Sí, camarada. Vamos a ver cómo nos va. Hija, guárdeme esto. Sí, camarada. Que no se queden ahí parados. Buenas tardes, don Martín. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo le va? Bienvenido. No se preocupe. Nosotros no somos tan malos como nos pintan. Martín, gracias por venir. Bueno. Suegrita, ¿cómo le va? Hasta que por fin subió por acá, ¿no? Sí, sí, mijito. Es que necesito contarle algo antes de que se ponga. Hola. Es que... Hable con él. Imagínese que necesito hablar con su marido porque tengo que contarle algo. Ay, ellos están ocupados, mamá. Camine más bien, se toma algo y me lo cuenta. ¿Cómo están todos? Y ese colita como que tiene buen físico, ¿no? Porque se volvería cura. Oiga, ¿y esa viejita quién era? Bueno. Niñas, sí, pues, la maleta, Martín. Oiga, ¿te ayudo? Claro. Martín, espéranos aquí un momento mientras nosotros hablamos con el padre. Denle algo de tomar, por favor. ¿Un cafecito? Los comandantes ya nos están esperando. Síganme por acá. Le cuento que estamos en un problema grave. Pero yo sé que con su ayuda podemos cambiar, corregir muchos de los errores que hemos cometido. Yo tengo buenas expectativas de lo que podemos concretar en esta reunión. Aquí estamos. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tome asiento, por favor. Bueno, pues de antemano quiero pedir disculpas porque lamentablemente Julián no pudo subir. Yo vengo en representación de él y les aseguro que pueden tener la misma confianza conmigo que la que tendrían con él. Ay, yo lo estaba confundiendo con Julián, no tenía entendido que había mandado a alguien. No se preocupe que van a tener la oportunidad de hablar directamente con él a medida que se vaya completando el proceso de desmovilización. Tuve que esconder para que este hombre no se asustara. ¿Para que no se asustara? Si este cura es más paraco que el mismo cuchillo. ¿A usted cómo se le ocurre traer a alguien hacia acá? A mí no me grite. Grite que todo el mundo lo va a escuchar. Usted quiere ponerle solución con calma, hombre. Pues yo sí le voy a poner solución a esto. ¡Páseme el fusil! No creo que sea la manera. ¡Que me pase el fusil! ¡Lo quemamos de una vez! ¡Hijo de puta cura que vamos a desertar! ¡Yo la verdad no sé quién va a desertar! ¡Eduardo, hombre! ¡Ambarre bien feo! Martín,
Cálmese. Martín, ¿usted qué número me dijo? Pues el de Julián. ¿Este no es Julián? No, este no es Julián. Pero este es el segundo. Este es igual o mejor que Julián. ¿O sea que este también es cura? Pues sí, este sería como un cura. Si Julián es como un obispo y Jorge Pirata es como el papa. ¿Usted de qué está hablando, hombre? Pues de Gabriel. ¿Cuál Gabriel? El que vino conmigo. ¿El cura paraco? ¿Cuál cura paraco? ¿Ustedes por qué siguen hablando de un cura? ¿Usted qué número me pidió? El del padre Julián de Granada, el sacerdote del pueblo. Pero es que yo no conozco ningún sacerdote. O sea que este es... Pues claro, este es... ¡Ah, este malparido gringo sí es un huevón! ¡Ahora sí, Noel! ¡Présteme el fusil! ¿Y usted tiene familia? ¡No! Bueno, de pronto esto no fue un fracaso completo. Lo retenemos y empezamos a negociar. ¡No! Ustedes no pueden hacer eso. Ese hombre subió aquí basado en una garantía que ustedes le dieron. Sí, convencido de que era un cura. ¡No importa! Ustedes le dieron su palabra. ¿Él sabe que ustedes pensaban que era un sacerdote? Pues, supongo que no. Noel, ¿usted quería conocer a mis amigos? Pues aquí tiene a uno. ¿Cuántas veces no le he escuchado decir que el enemigo no son los individuos, sino el sistema? Pues aquí tiene la oportunidad de mostrarlo. Disculpe la demora, nos pareció conveniente que Martín estuviera aquí presente. ¿Usted está diciendo que su comandante no pudo venir? Sí, yo soy segundo en comando después de él. Yo estoy a cargo del área de entrenamiento militar y sus hombres harían parte de ese entrenamiento cuando se entregue. ¿Disculpe? Sí, nosotros tenemos un entrenamiento muy especializado. Hemos desarrollado varias técnicas de... ¿Qué? Bueno, Eduardo, siéntese. Mire, Gabriel, nosotros en ningún momento estamos pensando en desmovilizarnos, ni mucho menos en entregarnos a las autodefensas. Pero sí queremos afrontar ciertas cuestiones que se nos aproximan. Mucha de la gente malinterpreta las intenciones, las metas que nosotros tenemos. Estamos en una guerra contra un sistema que es poco beneficioso para el bien de la gente común. Con todo respeto, comandante, pero su organización nunca ha beneficiado a la gente común. ¡Tenga mucho cuidado! Soldadito, que esta no es su casa. A mí no me amenace, señor. Vale, vale que se calle si no quiere que... Así tienen ustedes al pueblo, viviendo a punta de amenazas. A mí no me venga a hablar de amenazas, hermano, cuando ustedes van desapareciendo la gente. Explíquenos aquí mismo qué fue lo que pasó en el castillo. ¿Yo acaso le rindo cuentas a usted o qué? ¿En cuántos pedazos fue que encontramos esos pelados? Ni siquiera eran guerrilleros. Métale las manos en la boca a otro. Ellos fueron los que cogieron al señor este y lo mataron y le pusieron la cabeza en la lanza para exhibirlo a todo el mundo. ¡Eso! ¡Tuerza la verdad! ¡Hijo de puta, cabrón! ¿Me lo va a negar, malparido? ¿Me lo va a negar o qué? Usted está como confundido, ¿no? Le estoy hablando de los dos niños que encontramos despedazados. ¿Va a tener el descaro de venir aquí a decirme que no tuvieron nada que ver con esto? ¿Quién los manda a poner a los niños a pelear su guerra? Ustedes son los culpables de eso. Esos niños ni siquiera hacían parte de esto. No tenían nada que ver. ¡Eran niños! Hace 3 días ustedes quemaron esa casa en Vista Hermosa. Eso no es verdad. Con toda una familia adentro. ¡Perfecto! ¿Quiere hablar de familias enteras? ¡Listo! ¡Hablemos de familias enteras! ¡Mapiripán! Por favor. La tierra todavía está manchada con la sangre de toda esa gente inocente que masacraron. Y el morbo de usar la cabeza de los caídos como... ¡Ustedes son hijueputas que no merecen vivir! No sé dónde está consiguiendo su información, pero debería chequear sus fuentes. Créame que he chequeado las fuentes. Y lo que ustedes hicieron, no lo podría inventar ni la mente más dañada. ¿Ah, sí? Entonces sus fuentes le habrían comentado acerca de las centenares de personas que ustedes han matado y han sacado de sus tierras por los cultivos de coca. ¡Y los secuestros! A mí no me habla del narcotráfico, que ahí no caemos solos. Pues por lo menos no nos robamos el ganado de los campesinos.
La gente está cansada que ustedes lleguen a cualquier finca y se apoderen de todo. ¡Ladrones! ¡No vuelvan a usar esa palabra conmigo! ¡Ustedes han matado a familias enteras! ¡A familias enteras las han matado! ¡Por unas berracas de esmeraldas que ni siquiera eran suyas! ¡Eso no es verdad! ¡Sí es verdad! ¡Porque ustedes nos sacaron como perros de allá! ¡Ustedes robaron mi pueblo! ¡Robaron mi familia! ¡No vuelvan a decir ladrón! ¿Usted cree que es el único que ha tenido pérdidas acá o qué? ¿Que es el único que ha sufrido? Pues por lo menos yo estoy aquí por un ideal. Usted no es más que un asalariado. ¿Usted piensa que yo estoy aquí por un sueldo? ¿Que arriesgo mi vida por plata? Ustedes lo arrastraron por medio municipio. Lo arrastraron como un hijo de putas perros y mi vida suplicándoles que pararan. Tenemos que parar. Tenemos que parar esta guerra tan hijueputa. ¿No se dan cuenta que esta guerra nos está acabando a todos? Es hora de perdonar y olvidar, hermano. Sí. Así tiene que ser. Miren, les voy a decir una cosa. Todos aquí, sin excepción, tenemos que arrepentirnos de cosas malas. Y el único que puede darnos ese arrepentimiento es el Señor. Él es el único que puede darnos la capacidad para olvidar. Ustedes no pueden hacer nada acerca de lo que ya pasó, ni pueden hacer nada acerca de lo que otros siguen haciendo. Pero sí pueden hacer algo acerca de lo que está pasando hoy. Aquí, en esta montaña. Porque al que más se le ha perdonado, mayor es su capacidad para amar. Eso no lo digo yo. Eso lo dijo el Señor Jesús. Si unos pocos se han encargado de destruir este país, ¿por qué no es posible que por unos pocos se restituya? Hombres y mujeres de limpio corazón, motivados por Dios desde adentro, Colombia no va a mejorar. Donde quiere que los encontramos, donde quiere que encontramos estas personas limpios de corazón, o aun si desean tener limpio el corazón, estas personas son aliados nuestros o posibles aliados nuestros. Y donde hay corrupción, donde quiere que se encuentre, todos los corruptos son los enemigos, tanto de Colombia como de cada uno de nosotros.
Menos mal que me encuentro despierto porque tengo que contarle algo muy importante. ¿Qué pasó, suegra? Lo que pasa es que el tipo este que trajeron no es ningún cura. Es un paraco. Sí, es paraco. ¿De verdad? Sí, yo lo vi. Yo lo vi cuando Martín lo sube a la camioneta y estaba ahí. ¿Quién es usted? Hombre, guarde esa vaina. No ve que es mi suegra. Ah, está bien. Ya estará por acá. ¿Y ahora? Vaya, acuéstese. Sí. ¿Pero qué va a hacer con él? No se preocupe, nosotros nos encargamos de eso. Vaya a dormir. Menos mal que yo me enteré, porque si no, quién sí, sabe qué sí, hubiera menos pasado. Mal, menos mal. ¿Qué hacemos sin usted, suegra? Vaya a dormir. Usted parece loco con ese revólver. Paranoico. Nada, no sabemos nada de él. Algo pasó. Nos toca entrar y sacarlo cuanto antes. Don Jorge, eso sería entrar para sacar un cadáver. 2 días es mucho tiempo. No, a ellos no les conviene matarlo. Pero tampoco nos vamos a poner a negociar con esos desgraciados. Quiero que entren ya, sáquenlo de allá. Y acaban hasta con el nido de la perra, ¿me entendieron? Hermano, hermano, ya estamos cerrando. ¿Tiene alguien que lo venga a recoger? Gabriel. Martín. ¡Otra cerveza! Pídele aquí a uno a mi amigo. Este. ¿Qué muevo yo? Nadie me mueva. Venga. Venga, lo invito. Venga, niña. Está pese a otra que yo invito. Aquí no me mueve nadie. Entonces, ¿qué respuesta le dieron? ¿Respuesta de qué? Pues del acuerdo que le dijo a don Jorge. Martín, yo ya no voy a ser paramilitar. Yo ya no voy a volver a eso. Mire, me parece una buena decisión. ¿Pero qué le dijo Julián? Tengo que parar de hacer tanto daño. Usted puede ser un cura y hacer daño, o siendo un paramilitar puede hacer algo bueno. ¿Usted le explicó a ellos qué fue lo que acordamos en la montaña? Lo único que quiero hacer es solucionar lo mío. ¿Usted no volvió? ¡Pero si han pasado 3 días! ¿Usted qué fue lo que hizo? ¡Escuchen bien! Estamos peleando por uno de los nuestros y nos lo van a devolver. ¡Ya es la última vez que la guerrilla se burla de nosotros! ¡La pelea por esta montaña termina hoy! Martín, ¿usted qué está haciendo? Si yo vuelvo ahora me van a matar. Si usted no vuelve, mucha más gente va a morir. Gente va a seguir muriendo, no importa lo que yo haga. ¿Cómo puede decir usted eso después de todo lo que ha pasado? Lo que pasó fue un error. ¿O usted acaso cree que yo no me di cuenta? Lo que pasó fue una oportunidad que dio Dios. Es fácil pelear cuando la han herido. Y es mucho más fácil huir.
pero levantarse cuando lo han azotado, restaurar lo que otros han destruido, pagar bien cuando una y otra vez usted ha sido humillado y herido. ¡Eso es coraje! ¿Usted cree que vale la pena que Dios restaure algo que no ha sido quebrado? Y si Dios hizo eso por usted, ¿por qué no lo puede hacer por una nación entera? ¿Y por qué no puede empezar con una montaña? Si usted tenía tanto corazón para vengarse, ¿por qué Dios no le puede dar un más corazón para amar? Es tiempo de que los más malos, los que hasta ahora han sido los más débiles, se vistan de coraje. ¡Camarada! Parte. ¿Usted qué va a hacer? Martín, perdóneme, pero no puedo. Entonces no hay nada más que hablar. ¡Amigo! Martín, ¿qué fue lo que pasó? Algo muy grave. ¿Y qué piensa hacer? Tengo que ayudar. Mire, Martín, solo sepa que entiendo qué es lo que está tratando de hacer. Y tiene mi apoyo. Gracias, mi general. ¡Soldados! ¡Vamos a encomendar nuestra patria a Dios! Martín, dirija una oración. Papá, ¿por qué estás haciendo esto? Porque son personas. Dios los ama igual que a los demás. Si viéramos cualquier otro tipo de persona con necesidad de medicina, se las daríamos. Más rayos de estos en tu morral. No sabemos si vamos a tener otra oportunidad de subir hasta allá. ¿Llevas toda la medicina ahí? Ok, hay una linterna. No la vayas a usar a menos de que yo te diga. Los paramilitares están observando desde el otro lado. Podrían pensar que somos guerrilleros y empezar a disparar. Gracias por venir. Aquí están los medicamentos. Hola, bonita. Tengo unos muchachos muy graves. ¿Qué duele esto a Yomairis? Sí, las represalias de esto van hondo. Y no hay nada que yo pueda hacer. Noel, fue un malentendido. Ellos van a cumplir.
Usted solo encárguese de cumplir lo suyo. ¿Van a cumplir, Martín? Mire, me volaron la planta eléctrica y casi no tenemos comida. Esto se alborotó. Es mejor que bajen cuanto antes. No están seguros aquí. Noel, usted no entiende qué fue lo que pasó. ¡Martín! ¡Mire! Es mejor que bajen ya. Hay suficientes heridos por una noche. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Hazte, Noel! Estos tipos renuncian a todo por una causa perdida. Y hay cristianos que no sacrifican nada por la causa justa. ¿Se imagina si estos tipos pelearan de nuestro lado? Esa sería la clase de revolución que cambiaría este país. Mucho cariño para todos ustedes. Esta página musical que lleva por título Plegaria de un poeta. Señor, un día creímos mirar cumplidas las esperanzas que habría paz porque los hombres no empuñarían más las armas. Recuerdo que en muchas partes pintaron palomas blancas, pero la paz no la hubo. ¡Qué tristeza! ¡Qué desgracia! Y en vez de paz, hoy la violencia, Dios mío, sobre nosotros avanza. Tú no puedes ignorar que los llanos de la Arauca con sangre de colombianos. Cuando están todos milicianos que les encuentran robando ganado en la región, que me dijeron que aquí estaban. Uno de ustedes es. Si no me dicen la verdad, comienzo matando a uno por uno. Comienzo por sus hijos. Usted sabe si uno pelado. Las esposas quedan viudas, solas y desamparadas. Los huérfanos van quedando sin esperanza y sin nada, porque su padre fue víctima del fuego de una metralla. Por eso, mi Dios, te pido con lágrimas en mi cara. Dios mío, por favor, Dios mío, acuérdate de mi patria, de esa Colombia que hiciste con llanos y con montañas, que adornaste con riquezas, con orquídeas y esmeraldas. Tierra donde siempre hubo las cosas en abundancia. Pero hoy Colombia se encuentra. Por favor. Pobre. Por favor, no me vaya a matar, yo soy ganado, pero no me mate. Y desolada por el pecado del hombre, por la guerra y por las mafias. El favor que yo te pido, señores, que Colombia sea salva. Tú que oyes el clamor de tus siervos cuando claman, que escuchas atentamente del poeta su plegaria. Vamos, de tu paz hermosa, rápido, se nos hace de tu paz benigna y sana. Porque estamos convencidos que la paz que ofrece el hombre es completamente vana, pero la paz de los cielos es verdadera, es lo sana. Por eso, colombiano, usted que me oye, Cristo el Salvador te llama para ayudarte a enfrentar tu futuro, tu mañana, y así brillará por fin otro sol en tu ventana. Que yo no sé cómo más decirles que lo que ustedes hicieron fue una embarrada grave. Ellos hubieran podido matar a Gabriel o dejarlo allá. ¿Y cómo sabemos que no lo hicieron? Porque aquí estoy. Usted tiene mucho que explicar. Sí, señor. ¿Usted dónde ha estado todo este tiempo? Es que no sabía qué decirles.
pero ahora tengo las vainas claras. ¿Qué está pasando, Gabriel? Lo que les voy a decir, se los digo con mucho respeto. Toda mi vida he combatido a un enemigo sin rostro. Me ha impulsado el odio, la venganza. Y ustedes han usado eso para su propio beneficio. Y no solo ustedes. Ellos hacen lo mismo con sus hombres. Entonces, ¿qué tan diferentes somos? Mire, uno no decide dónde nace o a quién le enseñan a uno odiar. Todos sabemos que lo que hay en este mundo es maldad, pero la cosa es que uno no la deshace creando más. Es que nada de esto me va a devolver a mi papá. Las personas a las que tanto odiamos tienen rostros y nombres y creen como nosotros que tienen razón en estar peleando. Lo que pasa es que ellos nacieron a un lado de la montaña y yo nací en este. Y creo que entiendo por primera vez en mi vida que este señor aquí tiene razón. Cada uno de nosotros nace con conciencia y no importa qué tan maltratada esté, podemos escoger no dejarla morir. Así como vamos, esto nunca va a parar. Bueno, ¿y ellos qué, hermano? Esos hijueputas no han hecho ni un carajo para parar esto. Mire, hermano, sin ser ejemplo, uno no puede exigirle a nadie. Don Jorge, tenemos la oportunidad de ser mejores líderes. Y sí, va a ir en contra de toda nuestra estrategia hasta ahora. Pero en el final, habremos puesto a nuestros compatriotas por delante de nuestras diferencias. Y a raíz de eso seremos mejores hombres. Entonces, ¿usted qué sugiere? Don Jorge, hasta ahora solo he cumplido órdenes. Lo he hecho de corazón, sin cuestionar. Pero en este momento les estoy pidiendo que hagamos lo correcto. Subamos la comida. ¿De cuánta comida están hablando? Pues yo creo que unas 40 arrobas es una buena cifra. Cuchillo, mande a los sapos por 40 arrobas y van a necesitar unos mulos para subir eso. ¿Algo más? Pues ustedes le volaron la planta eléctrica. La persona más pequeña, más insignificante, tiene la capacidad de decidir acerca de su propio ser, acerca de si va a apreciar la verdad y rechazar la mentira.
puede ser una persona que nace en una tribu indígena donde nunca han nombrado a Jesucristo, puede ser una persona creado en un campamento de la guerrilla, puede ser una persona en una escuela militar, puede ser una persona... No vayan a golpear. Pues usted pasa allí a... Que descanse, don Martín. Amigo, hermano. Es el tiempo de Colombia. Gracias, mía. ¿Quién está subiendo? Thank you.
instalando las líneas de alta tensión a la cima de esta montaña que se llama La Laguna, donde hay paras por un filo, ejército por un filo y guerrilla por el tercer filo de esta montaña triangular, con el fin de armar la repetidora de nuestra emisora. Lo bendiga, pero unas Biblias. Pues no me quedan. O sea, rojas. ¿Rojas? Sí, señor. Bueno, voy a tener esta, mire. Jesus, no tiene la otra. Esa es la última, esa. No hay más. ¿Cuántas tiene? Tengo esta. Ay, regálame este, pues, bien. Sí, no tiene la otra Biblia camuflada. No, pero en la próxima se lo traigo. ¿Y no hay más rojas? Grace, and I just wanna be faithful to you. And give you the honor and glory. ¿Ustedes tienen este? In everything I do, and everything I have, I give. My hopes and plans, I just wanna be faithful. The battle rages on every side, and though I wanna run, there is no place to hide. But you are my fortress, a safe refuge. Give me the strength. Después de que cogen ese, me toca tener mucho cuidado porque si les doy esto y una, tienen ganas después de pegarme el tiro. In everything I do, in everything I have, I give. I just wanna be faithful. I just wanna be faithful to you and give you the honor and glory in everything I do and everything. Daddy, I do. Daddy, why are you looking so much at that map? I give to you, take who I am, my hopes and plans, I just wanna be faithful, faithful. El poder del odio no vence el perdón. Así se hace patria. No pudimos encontrar ningún apoyo de nadie más para desactivar este campo minado. Entonces lo hicimos nosotros mismos, jalando los cilindros con una cuerda de 50 metros. Mi amigo Nemuel aquí aprendió a hacer esto y él ha jalado estos cuatro. Yo le he ido a jalar el primero y solamente uno se nos estalló, este aquí. Un, dos, tres. El tiempo del débil ha llegado. Aquí hay 9 o 10. Morteros de 120 milímetros antiaéreos fabricados por la guerrilla que hemos descubierto mientras que estamos preparando el camino para subir la luz a la cima de esta montaña de 1720 metros. Como en la montaña, un día sucedió, empuña tu bandera de paz y perdón, sepulta tu pasado, que te causa dolor, abre tu corazón.
y mira más allá. Recuerda la montaña, la lección que nos dio. Montaña victoriosa. ¿Esta niña está estudiando cine? ¿Sí? Sí. Se descuida con ella y va a salir usted en alguna película. Principios de valor.